Son los tiempos de recordación del Holocausto, un tiempo fuerte en la vida del pueblo judío, ¿no? Así mismo. Hace pocos días atrás se conmemoró un recuerdo del Holocausto, lo que nosotros los judíos llamamos la Shoah. Holocausto realmente es un término un poco complicado, porque parecería que es algo para Dios, ¿verdad? Uh-huh. La Shoah es el término que utilizamos nosotros, que es catástrofe. Uh-huh. Y el día es muy interesante porque realmente al principio se quiso poner el día de recordación como el día que hubo el levantamiento en el gueto de Varsovia, y posteriormente se cambió a 8 días antes del día de la independencia de Israel. Uh-huh. Así que bueno, pasamos de eso a conmemorar después el día de la independencia y también el recuerdo de los caídos en atentados y en guerras. A propósito de caídos y sobrevivientes, ¿quedan sobrevivientes en Paraguay? Lastimosamente ya no. Hace poco nos dejaron los últimos, pero sí dejaron unas huellas importantes aquí en Paraguay, que son familias enteras. Uno de esos es el abuelo de mi señora. Si yo tengo un abuelo político que estuvo en los campos de concentración, al cual lo recordamos y recuerdo siempre. ¿Qué lección, digamos, arroja a la vida y al proyecto incluso de vida de un judío esa historia tan fuerte en la que se marca su pasado reciente? Mira, nosotros tenemos, hablo de los judíos en general, y creo que no voy a errar en decir que esta obviamente es una historia que marcó con fuego nuestra hasta genética. Y bueno, escuché a muchos decir dentro de la comunidad y fuera de las comunidades judíos que estos primeros tiempos de pandemia, que fueron terribles para nosotros, uno un poco se imaginaba qué pasaba en aquella época, y bueno, eso un poco daba un poco más de fuerza, y bueno, no es tan malo lo que estamos pasando. Pensar que 2 generaciones atrás fue completamente distinto, y sí, es muy fuerte, ¿verdad? Para cualquier... Incluso desde el punto de vista mediático, incluso desde el punto de vista cinematográfico, podría generarse la percepción en el no judío de que uno de los sentimientos que se convoca con esta recordación es el resentimiento. Sin embargo, ¿cuál es? Mira, es muy interesante porque muchos habló de esto, y con todos los sobrevivientes que yo había hablado y documentos que yo había visto, no existía resentimiento. Al contrario, había un orgullo, había un dolor muy fuerte, claro, obviamente, por lo que pasaron, pero sí eran gente que estaba muy aferrada a la vida, y eso transmitía. Y uno no puede estar aferrada a la vida con resentimientos. Sí, una recordación para que no vuelva a ocurrir. Y recordaron a nosotros, ellos ya casi no están, los documentos vivos, y pensar que hay gente que lo niega, ¿verdad? Que niega el Holocausto, quiere minimizar. Y bueno, ellos, al contrario, con el que hablas, no, sentimiento de venganza y cosas así no existe. Como te digo, todo lo contrario, en es aferrarse tiempos, a la vida. En estos tiempos de COVID, nos enteramos que el negacionismo no tiene época realmente, ¿no? Existió siempre. Mira, no te diría época de COVID. A veces con el tema COVID muchas cosas se manifestaron más fuertes. Las redes sociales hicieron, digamos, retumban mucho. Hay gente que obviamente se pone atrás de alguna cuenta falsa y desde ahí es muy fácil. Sí. Pero sí hay gente que abiertamente lo dice y lo expone. Pero preocupa estos brotes que existen en Europa, particularmente con más insistencia, Cónsul. Mira, claro que preocupa, porque lo que te decía es un cliché, ¿verdad? Pero es una cosa tan cierta. El Holocausto no comenzó con las cámaras de gases.
empezó mucho antes, empezó con la palabra, con las manifestaciones de odio, y eso hoy existe. Los famosos protocolos, que fueron un invento. Sí, eso ya fue mucho antes que lo simpático, los protocolos de Sion. Bueno, hay toda una historia que en realidad no era para los judíos primero, era un texto para de Rusia. Y bueno, pero era un asunto ruso. Y después se cambia, pero no viene ahora con el tema del COVID. Realmente el COVID para mí paró un poco, que es lo que paró, no el tema de la manifestación de odio, pero estas manifestaciones de odio últimamente, antes del COVID, si uno revisa un poco las noticias, empezaron a ser manifiestas en acciones. Claro. Ataques a sinagogas, ataques a judíos que se vestían, digamos, con kipá o algo por el estilo, caminando por la calle. Casi uno diría, estamos volviendo a la época, las campanas están sonando, estaban sonando. Y bueno, pero la vida sigue adelante, la educación va a ser clave. Totalmente. ¿Tuviste la oportunidad de conocer, digamos, un testimonio mucho más vivo del museo en Israel? Yad Vashem en Israel fui dos veces. Fui una vez cuando tenía 18 años. Todavía era, ahora tiene un nuevo museo que te voy a contar. Un poquitito que lo que me impresionó. La primera vez que fui realmente salí distinto, es muy fuerte. Con 18 años ir a ver las imágenes que estaban ahí. Wow. Y ahora la segunda vez que fui, a los 13 años nosotros los judíos tenemos una festividad que es el Bar Mitzvah, que es para la religión judía pasamos a la mayoría de edad. Tuvimos la suerte de poder ir a Israel con mi hijo, con toda mi familia. Realmente fuimos casi 40 personas a festejar el Bar Mitzvah de mi hijo, pero queríamos darle un contenido y uno de esos era visitar Yad Vashem. Tengo un abuelo político que estuvo en el campo de concentración, así que era también un tema muy fuerte. Y ahora hay, es decir, a un tiempo cambió, desde cuando yo me fui a los 18 años, cambió la infraestructura. Y es tan interesante porque la infraestructura, uno entra, tiene una pantalla muy grande atrás, donde muestra la vida de aquella época de Europa y de los judíos, de barrios judíos. Y después uno mira y es un túnel. Y en el túnel hay varias puertas y uno va entrando y va paseando. Ahora sí ya es más orgánico en el sentido de que, bueno, así empezó. Ibas pasando por la vida del judaísmo hasta terminar las últimas partes del paseo, que era la parte más fuerte de los campos de concentración ya en el final. Pero si uno se pone un poco para atrás y ve cómo está hecho el museo, es un túnel. Y al final del túnel hay una luz que uno descubre cuando termina. Semiótica pura. Cuando termina el paseo, uno descubre que es esa luz, ¿verdad? Y uno llega a ese final y se abre una gran plataforma, salís y es Jerusalén. Está Israel ahí, ¿verdad? Así que es algo muy, muy fuerte, que si uno tiene digamos, ese feeling, claro, de entender, claro, es fuerte. Me imagino. ¿Cómo se puede contar la historia, la impronta del mundo judío en la historia de Paraguay, Consul? Bueno, el mundo judío es un mundo, para poner en perspectiva de cuántos judíos hay hoy, porque de repente parecería que somos muchos, ¿verdad? Somos 14 millones de habitantes en todo el mundo, el 0,1 de la población mundial. Siempre, obviamente, hubo una persecución, por tanto, muchas veces se tuvo que emigrar. Y en esas emigraciones vinieron muchos a Latinoamérica, principalmente en la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, huyendo ya, no solamente del antisemitismo, sino ya de la muerte segura. Muchos vinieron a Paraguay, consiguieron llegar a Paraguay, se establecieron acá, otros tantos fueron a países aledaños. Y ¿Cuál sería el país con mayor, digamos, con mayor población judía en América? En América, si tomamos toda América, Estados Unidos sin duda. Después está Brasil y Argentina. Brasil y Argentina, sí. De hecho, en Argentina hay una comunidad muy, muy grande.
te iba a decir que una gran cadena de hamburguesas, que no voy a decir la marca, el primer kosher fuera de Israel fue en Argentina. Ah, en Argentina. En Argentina. Ah, mira. Así mira. Entonces, te preguntaba en relación, supongo que la economía tuvo una presencia fuerte en la comunidad judía. Bueno, cuando vinieron los judíos, digamos, a Paraguay, obviamente venían de Europa, y vinieron a Paraguay, y, digamos, en esa época había una diferencia brutal entre Europa y Paraguay, de lo que me contaban mis abuelos, ¿verdad? Mi abuela patinaba en hielo, escuchaba ópera, de repente venía acá, claro, y era tierra colorada, o tierra, y era otro mundo. Pero así se las arreglaron también para trabajar. La mayoría obviamente trabajó en la tierra, trabajó en el comercio, y así se fueron, digamos, para desarrollándose, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y cómo ves las nuevas generaciones? ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus ideas? Bueno, ¿qué cambios ves intergeneracional en cuanto a conceptos? Y los cambios son los cambios de todos. Al final, particularmente, yo soy paraguayo de religión judía, ¿verdad? Tengo mi arraigo acá y me siento así. Juega la albirroja, me pongo la albirroja. Claro, claro. Olimpia Cerro, yo soy olimpista, las generaciones fueron cambiando, al igual que fueron cambiando las generaciones aquí en Paraguay y en todo el mundo, ¿verdad? Antes se dedicaban más al comercio, hoy son más profesionales, y es lo que ocurre en todas estas sociedades donde vinieron inmigrantes en general, independiente del credo. ¿Y la organización? ¿Están, digamos, organizados en asociaciones, en emprendimientos? Sí, aquí hay un a club. ¿A nivel educativo, a aquí nivel cooperativo? ¿Puedes describir un poco eso? Bueno, aquí hay un club social, también hay un templo. De hecho, hay dos o tres templos. Se dice, donde hay un judío, hay dos opiniones. Y siempre dice, hay dos, va a haber un tercer templo. Claro. Y hay un viejo chiste que dice, hay tres templos. Uno para ir, el otro para no ir y el otro para... Sí. Bueno, así que hay corrientes dentro de la religión aquí mismo en Paraguay. Mayoritariamente están todos en Asunción. Te diría el 99% en Asunción. Y es una comunidad muy integrada a la sociedad. Probablemente eso tiene que ver también con las características de la tarea económica típica del pueblo judío, ¿verdad? Fundamentalmente en los tiempos que venían. ¿En qué sentido? Mucho más vinculado al negocio que a la agricultura, por ejemplo. No, pues muchos se dedicaban a la agricultura. ¿Pero en qué sentido me decís? Digo porque acabas de decir que estaban mucho más asentados en Asunción que en el interior. Ah, mira, estuvieron hacia Villarrica, hubo toda una comunidad, inclusive hay todavía un cementerio, ya no existe más nadie, pero sí, seguramente... Entendí que dijiste que se asentaron solamente en Asunción. Hoy día están todos en Asunción. Ah, hoy en día. Hoy día el 99% está en Asunción. Si yo me iría por lo comercial, tendría que estar todo en Ciudad del Este o en Encarnación, pero sí están todos acá.